Hola, bueno, antes que comience el video quería primero decirles que muchísimas gracias porque ya somos más de 600 suscriptores en el canal y eso es algo que me hace muchísima ilusión, ya que jamás pensé que fuera a llegar a los 600 suscriptores y eso es algo muy bonito y eso me hace creer o pensar que bueno, creo que estoy haciendo muy bien lo que más me gusta hacer, que es hacer videos para ustedes, que ustedes me vean hacer el ridículo de vez en cuando. Pero en serio, se los tengo muy agradecido. Se viene el especial de los 600 suscriptores, sí se viene. Pero primero quería subir este video, que es en colaboración con Lucía Contreras. Su canal les va a estar apareciendo al final del video y en la descripción, para en caso de que quieran visitarla y darle mucho amor a sus videos, adelante. Se vienen dos especiales de los 600 suscriptores, porque uno pues ya se los debo de los 500, entonces va a ser un datos curioso sobre mí, así que espérenlo pronto. Y el siguiente va a ser algo más especial, algo más sorpresa que aún no les puedo decir qué es. Espero y les guste este video, como siempre ya saben, dejen un pedazo de like y si no sé si compártanlo con sus enemigos y que se jodan. Otra cosa que quería agregarles es que voy a cambiar un poco el estilo de los videos. De hecho, este video que van a ver es el último de esa etapa, ya que como notarán yo hago un vlog más simple, un vlog más pues tranquilo mientras voy caminando por la calle. El concepto de los vlogs va a cambiar un poquito, lo voy a transformar, o sea, no es que vaya a dejar de ser vlogs, no, sino que le voy a meter un poco más de cinemática, le voy a meter un trabajo más de postproducción. Y esto se los hago saber y es la razón por la cual no he estado subiendo tantos videos. Es porque he estado tomando algunos cursos en los cuales pues me están enseñando a hacer esas ediciones, esos planos, los efectos, bla, bla, bla. Cosas que, bueno, ya notarán más adelante en una gran mejoría. Pero bueno, no quiero alargar más esto para que ustedes puedan ver este hermoso video que grabamos en una tarde. Así que nada, como de seguro se me olvidó decirlo al final del video, como siempre, si les gustó, dejen un pedazo de like y si no es así, compártanlo con sus enemigos y que se jodan. Y bueno, ya saben dónde les va a aparecer el botón para que se suscriban, el video anterior y la sugerencia mía o de YouTube. Ahora sí, empecemos con el video. Ese va a ser el inicio de mi video. Ay, no, ya. Hey, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Por fin, este es el primer video del año 2018, así que espero ya hayan tenido un feliz año, primero que nada. Y bueno, se preguntarán por qué estoy aquí y no en mi normal fondo. Muy sencillo, es porque el día de hoy, el primer video del 2018, lo haré en una colaboración con una persona muy especial, la cual muchos ya conocen y de todos modos les voy a dejar su canal al final del video. Ella es Lucía Contreras. Bien, nos hemos reunido aquí, ya que pues estaría muy cabrón hacerlo en nuestras casas. Como lo notarán en el título de aquí abajito, vamos a hacer algunos retos estúpidos que nos pongamos mientras vamos caminando y grabando otras cuantas cosas en la calle. ¿Algo que quieras agregar? Denle like y suscríbanse y comenten mucho y hola, ¿cómo están? Perdón, es que, o sea, no sabía. Dicho esto, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es irnos hacia el mirador que se encuentra de aquel lado. Tirirín, tin, tirirín, tin. ¡Qué bonito se ve! No había visto bien eso. Aquí vamos a llegar hasta este lugar y ahí vamos a grabar unas cuantas cosas y después vamos a seguir con los retos. Lo que queremos hacer aparte de llegar hasta allá es, conforme vamos caminando, si se nos ocurre un reto, hacerlo. Si no cumplimos el reto, pues obviamente va a tener un debido castigo. Nuestro camarógrafo está allá. Hola. Leo se va a encargar de hacernos nuestras tomas porque, bueno, se supone que voy a ir grabando en primera persona, pero en caso de que tengamos que utilizar las dos manos o los dos pies, todo, pues él va a suplirnos. Entonces, yo le puse un reto a Lucy
que fue el de estar en aquellas, en aquella barda y que subiera. Y sí lo logró. Le tomamos unas fotos ahorita. Sí grabaste, no creo. No lo grabamos, no sí, lo grabamos. Sí, ¿sí grabaste? ¿No lo grabaste? Pues otra vez. ¿Qué es este? Ay, perdón, es que me dolió. Ay. No sé qué me pasa. Vamos a estar aquí caminando y según lo que vamos a estar haciendo es lo que, pues, el reto que se nos va a estar ocurriendo. ¿Algo que quieras decir, camarógrafo principal? Son unos novatos para los retos. No, bueno, claro, les voy a dejar aquí en una tarjetita el Mexican Challenge que lo hice con el señor presidente y otras cuantas y otra personita más que es nuestro familiar, en el cual me pegaron y me dieron balonazos. Así que bueno, se los dejo para que lo vean y no les hago mucho spoiler. Este lo voy a poner en el video. ¡No! ¡Pero este es grabado! ¡Qué oso! Bueno, antes de continuar con el video, nos hemos topado a una suscriptora. ¿Algo que quieras decir? ¿Pequeña suscriptora? No estoy suscrita. No necesito. ¿Qué sabe? Que está muy padre tu canal. Oh, qué lindo. Yes. Somos felices. Bueno, ahora sí nos vamos al mirador. Sí, en serio. Gracias. Ok, el primer reto que le acabo de poner a Lucía es que se dirija hacia ese brincolín corriendo y se pegue un brinco y se baje, tal cual. No, nada más. ¡Me van a cobrar! ¡No! ¡Ándale! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Corre! ¡Ya, ya! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Es un reto! ¡Hazlo, hazlo, hazlo, hazlo! Bien, cumplió el reto, pero ahora lo vamos a hacer un poquito más extremo. ¿Ya? ¿No hay nadie? ¡Ándale! ¿En qué te estorbo? ¡No te pego! ¡Ah! Reto cumplido, señores. Bueno, ya he cumplido mi reto, ahora solo tengo que esperar a que ella me ponga un reto. Ah, yo. Es aquí cuando te das cuenta de que debiste haber investigado más sobre retos. Ahora el reto que yo le voy a poner va a ser que se dé una rueda de carro. Bueno, va a ser un intento porque... Yo no sé hacer ruedas de carro. Ajá, y pues vamos a ver cómo sale. Inténtalo. Inténtalo, que solo quieres tú. No, sí, quiero, sí se puede. Quiero decirles que en serio yo no sé hacer esas cosas, se los juro. Por lo regular caigo de pie. No caigo como debería. 2000 años más tarde. ¡Ah! ¡Sí me salió bien! ¡Yay! Siempre que salimos Lucy y yo a grabar, al final nunca grabamos nada. Por lo regular nos ponemos a hacer tonterías o algo por el estilo. Entonces por eso se nos ocurrió eso de los retos. Yo te decía que más temprano para que tengamos más tiempo. No, yo le dije que llegara a las 4:30. ¿A qué hora llegaste? ¿A qué hora llegaste? A las 4:35. No es cierto. Llegué a las 5. Llegó, o sea, media hora después estaba a nada de irme. Pero dije, no, voy a esperarla. Perdónenme. A ver qué. Y tiré mi chamarra, o sea, lo peor es que lo puse en el suelo. Bien, el siguiente reto que le voy a poner a Lucía es que me enseñe a bailar, porque como todo mundo sabrá, yo tengo dos pies izquierdos, soy una papa enterrada, yo no sé bailar. Entonces, ese es el reto que le pongo, que me enseñe a bailar. Le voy a poner una coreografía muy básica porque, pues y van a ser pasos muy básicos, solo voy a poner 5 a lo mucho para, y al final vamos a bailarlo con una canción para que esté muy bueno y no sé qué más decir. El primer paso va a ser el Running Man, que es el más fácil. El segundo paso, no sé cómo se llama, pero bueno, ya no me acuerdo cómo se llama, pero es este. El tercer paso sería, se llama Side to Side. Ay, ay.